Carlos Lang, ¿qué sabe Carlos Lang? Y con esto terminamos. No sabemos nada, no sabemos nada, y aprovechamos para demandar que el gobierno se pronuncie. Ha habido un silencio que no entendemos. Algunos dicen que es porque el hacer cualquier comentario le puede hacer daño a la investigación. Oye, pero es únicamente en este caso que hacer un comentario le hace daño a la investigación. Uno ve que el ciudadano fiscal sale antes de que termine la investigación y señala quiénes son responsables antes de que... ¿Qué hay aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, todas y todos quienes militamos en el Movimiento Popular Revolucionario sabemos de la labor de Carlos Lanz. Una labor educativa, una labor organizativa, una labor de denuncia, de prevención, de preparar a los sectores con los que él trabajaba, en la formación de la conciencia de la soberanía, de la defensa de la patria frente a cualquier agresión, la necesidad de enfrentar las políticas del imperialismo en un marco de amplia defensa nacional, de lucha y de guerra de todo el pueblo frente a cualquier agresión. Pero ¿a quién no le servía eso que estaba adelantando Carlos Lanz? Efectivamente no le servía a las fuerzas imperialistas, pero tampoco le sirve a las corrientes de derecha, de cualquier signo, al interior del país. Entonces, había que ver qué pasó, si es por allí por donde vienen los tiros. Este es un tema que hay que plantear incluso también en la Asamblea Nacional. Si nos autorizan, porque esto no lo podemos hacer nosotros de manera individual, si nos autorizan sus familiares, nosotros los planteamos en la Asamblea Nacional. Porque creemos que esto es un tema que toca a cuadro revolucionario de este proceso. Este proceso y de toda la vida en este país. Con lo cual en algún momento también tuvimos diferencias, pero las coincidencias son superiores.